La Comisión Europea ha aprobado hoy dos importantes documentos que se sitúan en la estrategia de la lucha frente al cambio climático y por la preservación del medio ambiente y forman parte del Pacto Verde. Son, por una parte, de la granja a la mesa y, por otro lado, la estrategia de biodiversidad 2030. Ambos documentos tienen importantes consecuencias y aspectos vinculados, lógicamente, a todo el mundo y al sector agroalimentario. Por tanto, quiero en primer lugar decir que desde el punto de vista de España apoyamos claramente esta orientación en favor de este Pacto Verde, que como hemos reclamado en esta situación de crisis planteada por el coronavirus, supone una salida que debe serlo en términos de equidad para el conjunto de la sociedad, también de crecimiento y de empleo. Pero está claro que tanto el Acuerdo de París como los Objetivos 2030 son referencias que tenemos que tener presentes para el desarrollo futuro y para las tareas a efectuar de forma más inmediata. En todo caso, quiero decir, en primer lugar, que nos hubiera gustado que estos dos documentos fueran aprobados por la Comisión Europea en el mismo momento que se hicieran públicos, como lo va a ser en los próximos días, las nuevas perspectivas financieras 2021-2027 revisadas y el Fondo de Recuperación. Porque gran parte de las tareas de futuro de la política agrícola común van a estar estrictamente vinculadas a la capacidad de financiación para afrontar los nuevos retos y, sin duda, los objetivos que se plantean en estos documentos como objeto de discusión. Un 40% de la futura PAC va a estar vinculada a objetivos de lucha contra el cambio climático o de preservación del agua, del aire, de la tierra, de la biodiversidad, del paisaje, elementos todos ellos muy importantes. Por tanto, de cuánto dinero se dispone para efectuar esa tarea es sin duda uno de los primeros elementos de preocupación que tiene el gobierno, que tengo yo como ministro y que sin duda tiene todo el sector. Para objetivos más ambiciosos hacen falta sin duda medios más ambiciosos. Estos documentos hacen también referencia a determinados objetivos en materia de reducción de productos fitosanitarios, de fertilizantes, de antibióticos o bien a objetivos cuantitativos en relación con la utilización de determinadas superficies agrarias como superficies no útiles o bien del incremento de la superficie para agricultura ecológica. Nos gustaría saber en este contexto cómo se ha llegado a esta conclusión. Estos objetivos cuantitativos claramente definidos en ambos documentos, que son documentos de estrategia, por tanto, que tienen que ser definidos posteriormente por el Consejo de Ministros, por el Parlamento Europeo y por el conjunto del debate como elementos de referencia, ¿en qué base y sobre qué elementos han sido obtenidos? En segundo lugar, nos gustaría saber, lógicamente, en qué periodo se van a computar, porque es un elemento fundamental, los cálculos para obtener esos resultados o esos objetivos que se plantean. Y finalmente, y no es menos importante, ¿qué grado de flexibilidad vamos a disponer los Estados miembros para poder cumplir los objetivos que se plantean? Todos ellos, genéricamente, van en una dirección que entendemos correcta: mantener una producción cada día más sostenible desde el punto de vista medioambiental y que creo que nadie pone en tela de juicio. Pero, por ejemplo, está claro que España tiene con el 9,6% de la superficie agraria útil la superficie más amplia, 2,2 millones de hectáreas de superficie ecológica, de producción ecológica de la Unión Europea. La media europea se está en torno al 7%, pero es muy diferente según cuál sea el grado de rendimiento de una superficie determinada, cómo se va a poder efectuar esa transformación. Lo mismo relativo al tema de los nutrientes, por ejemplo, al objetivo de los excesivos nutrientes y de la reducción y lo que supone eso también en términos de fertilización. Por tanto, muchas cuestiones que deberemos discutir. Estamos preparando en España, con las comunidades autónomas, con las organizaciones profesionales agrarias, con cooperativas, con las organizaciones ambientales, el futuro Plan Estratégico Nacional de España.
y sabemos lo complejo que es llegar a conclusiones en relación primero con el análisis y después con las intervenciones. Por tanto, si debemos integrar todos estos elementos, tenemos que también saber sobre lo que estamos hablando, cómo nos planteamos los objetivos, con qué calendario, si son efectivamente logrables, obtenibles y, en definitiva, con qué medios financieros se dispone para su logro. Dos aspectos adicionales que quisiera referirme. Uno se refiere a la ganadería. La ganadería es un elemento fundamental de todo el sector agroalimentario español que proporciona no solo riqueza, sino proporciona también empleo y, muy importante, en todas nuestras zonas rurales. El hecho de que se aparezca la mención en estos documentos al hecho de que la Unión Europea no va a promocionar la venta de productos ganaderos en relación con mercados terceros, significa o no un juicio respecto de la propia alimentación de todos los ciudadanos europeos y el papel que tiene la carne a este respecto. Creo que antes de sacar una conclusión estaría bien que tuviéramos una discusión y argumentáramos lo que España siempre ha defendido: la necesidad de una dieta equilibrada, de una dieta sana, que evidentemente en nuestro caso y como referencia es la dieta mediterránea. Son elementos muy importantes y la ganadería, particularmente la ganadería extensiva en numerosas zonas de España, constituye, yo creo que, una de las mejores respuestas a ese fenómeno de despoblación contra el que intentamos luchar para mantener el equilibrio entre nuestras zonas urbanas y nuestras zonas rurales. Otro aspecto al que me quisiera referir es el tema de los fondos marinos, que deben sin duda preservarse, estamos todos de acuerdo. ¿Hasta qué punto el esfuerzo que ha llevado a cabo todo el sector pesquero, desde el punto de vista del mantenimiento de todos los medios y de conseguir un respeto medioambiental y una capacidad de renovación en definitiva, de los recursos extractivos, cómo se vincula ello a la utilización de determinadas técnicas o artes de pesca, es un elemento fundamental. Tenemos que llevar mucho cuidado para conseguir el equilibrio entre ese respeto medioambiental y, evidentemente, todos los aspectos económicos que se vinculan a lograr que esa actividad extractiva sea rentable desde el punto de vista empresarial. Creo, por tanto, que nos encontramos ante un paquete y ante unas propuestas de la Comisión Europea que son de carácter estratégico, como he dicho antes, que tienen que ser objeto de discusión en el Parlamento Europeo, en el Consejo, en la sociedad, para que nos pongamos de acuerdo sobre qué objetivos concretos y con qué instrumentos queremos definir. Pero España ha defendido siempre, y lo suscribo como miembro del Gobierno, una transición justa que en el ámbito agroalimentario significa la necesidad de una sostenibilidad sin duda ambiental, pero también de una sostenibilidad económica y social. Económica, para que nuestras explotaciones agrícolas y ganaderas y también pesqueras sean rentables. Y social, para que consigamos sin duda el que esa España menos poblada, esa España vacía, pues tenga un futuro y tenga un futuro evidentemente a través de nuestra actividad, a través de la actividad del sector agroalimentario. Y una consideración final. La Comisión Europea plantea en el año 2021 aprobar una estrategia de abastecimiento para todos los ciudadanos europeos en materia alimentaria. Bien, está bien que la Comisión Europea vea qué se puede mejorar, pero queremos decirlo bien claro y bien alto. En esta crisis que estamos ahora viviendo, la crisis del coronavirus, si hay un sector que ha respondido de forma positiva y de forma ejemplar, abasteciendo en cantidad y calidad en alimentos a todos los ciudadanos, ha sido precisamente el sector agroalimentario. Por tanto, las mejoras son bienvenidas y particularmente en materia de lucha contra el despilfarro en materia de alimentos para lograr eliminar de aquí al año 2030 al menos el 50% de ese despilfarro alimentario, pero evidentemente la mejor demostración de lo que ha estado haciendo bien el sector agroalimentario es la situación en la que hoy nos encontramos. Si el sector ha funcionado bien, si la política agrícola común se ha reivindicado en esta crisis, creemos que estos dos documentos de la Comisión Europea deben proporcionarnos un futuro y un debate para mejorar, un futuro y un debate para tener objetivos de más sostenibilidad,
ambiental, económica y social, pero no deben ser en modo alguno una carga suplementaria que el sector, que agricultores, ganaderos, pescadores no puedan soportar. Esperamos que de la conclusión y del debate entre los Estados miembros, del debate con el Parlamento Europeo, surjan conclusiones positivas para lograr un sector agroalimentario más resistente, más moderno, más competitivo y sobre todo que proporcione alimentos en cantidad, en calidad y desde el punto de vista de la salud más positivos para el conjunto de los ciudadanos.